de fuerzas especiales? Sí, por supuesto que sí. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Y eso tenemos prueba de eso. Cada vez que fuerzas especiales ha llegado, incita a la violencia. Y cada vez que fuerzas especiales ha llegado, ha quedado la escoba. Nosotros, cada vez que fuerzas especiales se ha ido, dijeron que sí a las fuerzas especiales, que sí a carabineros, y a ver, bueno, no hubo. Nosotros mismos controlamos en la noche, en la oscuridad de la noche, en algún minuto, controlamos que no hubiera desmanes, que no hubiera más desorden de lugar. Hay lugares y lunares muy aislados y en eso nosotros estamos muy claros en eso. Así que, nada, nosotros estamos pidiendo que se retire porque no aporta nada, no aporta nada. ¿Qué es lo que estamos hablando? Mira, hace dos semanas que estamos hablando de Guaraco, de Buce, de Zorrillo, de Tanqueta, estamos hablando de Balinazo, estamos hablando de Lagrimógena, heridos, gente ciega, carabineros heridos. Detrás de una ropa verde también hay un ser humano, detrás de ese ser humano también hay familia. Entonces, la verdad, acá hay un colega, Teófilo, entonces, estamos hablando. Es un hijo de un pescador artesanal y él sufrió un palinazo. La verdad, ¿por qué? Porque simplemente reclamamos por lo que te dije al inicio, la dignidad, la posibilidad de poder educarse. Él es un joven que necesita educarse y es un buen estudiante, pero resulta que para estudiar tiene que salir de la región, y si no alcanza las lucas, y muchas veces la gente manda a sus hijos y no se está tranquilo hasta que vuelve a las vacaciones. Entonces la mamá, el papá quiere donde mis ojos te vean, donde yo te pueda apoyar. Cuando tengas una pena, yo te quiero respaldar. Entonces nosotros queremos eso. Estamos pidiendo educación. Hay una lucha que han dado los jóvenes, que se la vamos a agradecer en el alma, que están pidiendo educación gratuita. Y los pasos que han dado, nosotros se lo agradecemos mucho a todos ustedes. Yo tengo mi hijo chico, ¿eh? Así que todo lo que ustedes hagan va en beneficio de mi persona. Así que en definitiva, pero nosotros estamos pidiendo la Patagonia, simplemente, hermano mío, estamos pidiendo la posibilidad de educarnos allí. Y una universidad simple, no está bien. Ni que nos hagan una casa bien de lugar, no importa. Lo importante es que nuestros cabros se preparen ahí. Y nosotros vamos a decir que tenemos un agrónomo, que tenemos un biólogo marino, que se preparó allí, que es hijo del rigor de nuestra región. Ay, aguántate, 9 meses de invierno, viejo, alguien que se va de aquí para allá con esta calor que hace aquí, allá se entume. Entonces, cuando los profesionales van para allá, lo que nos pasa es que están 2 o 3 meses y se quieren venir. O el marido de la señora que fue para allá, o sea, él quiere quedarse, pero la señora no se acostumbró, él se viene. Por lo tanto, se tiene que volver. Así que... Dentro de las demandas y apoyo a la cultura en la región, La verdad es que hay un trabajo en la cultura todavía deficiente. Yo tengo un escrito que habla de que, un escrito por ahí en mi casa, yo escribo, no escribo a máquina, ni computador, ni eso, escribo a mano, y dice que hablo de lo siguiente, de que el sol nazca para todos. Y cuando decimos eso, estamos hablando que muchas veces se hacen actividades culturales, sí, pero faltan más festivales juveniles, faltan más grupos juveniles, faltan más ciclistas en Chile, faltan más maratonistas en Chile. Bueno, eso es lo que hay que hacer, que nuestros cabros tengan la posibilidad de ser jóvenes. ¿Cómo quemáis tanta energía si cuando uno es joven anda embalado por la vida y es un loco de atar uno? Entonces hay que darle oportunidades a que los cabros sean ellos. Y entonces el Estado tiene que invertir más en cultura. Bienvenidas las obras de teatro. Las obras de teatro podrían graficar el problema de la pesca artesanal. Las obras de teatro podrían graficar el desdén del Estado. En una obra de teatro podemos ponerlo y la gente lo va a entender, lo van a entender todos. Entonces, para eso, el Estado tiene que invertir más lucas en cultura. ¿Cómo es que las etnias vivientes se pierden? ¿Cómo es que nuestros indígenas en Temuco tengan derecho a permanecer callados? ¿Los dueños de todas las tierras tienen derecho a permanecer callados? No, tratémoslos con dignidad. Los pescadores artesanales, una etnia viviente en la Patagonia, y van desapareciendo de uno porque vienen siendo reemplazados por otros sistemas de trabajo. Y entonces nosotros decimos, bienvenido al capital a la región. Pero respeten a los pescadores artesanales, respeten un espacio también para nosotros. Si la salmonicultura le da resultado a Chile, hagámosla. Pero no nos hagan desaparecer en el triste abandono a nosotros. De esas cosas hablamos. Iván, ¿qué opinas tú que el Estado haya bajado a una de las radios más importantes de allá, que es la Radio Santa María, la haya bajado desde internet,
y haya bajado Twitter y haya bajado Facebook, como las redes sociales allá en Coyhaique. ¿Qué opinas tú que el Estado haga ese tipo de práctica allá en la región? Grave, grave. Si el Estado lo hizo, no tengo la certeza, no podría decir si ellos lo hicieron o no, pero sí puedo decir que el teléfono no funcionaba cuando le estaban sacando la mugre a nuestros compañeros allá en Coyhaique. Y no funcionaba el teléfono. Yo quería entrar para comunicarme con Julio. Y la verdad es que costó un triunfo poder conectarnos. Entonces nos complicamos mucho porque nos apagaron la luz en algún minuto. Pero sin embargo, eso es una maldad. Aquí tenemos derecho a comunicar, tenemos derecho a oírnos, tenemos derecho a demandar nosotros. Y bueno, el Estado aplica sus normas, pero déjenos que nosotros también podamos defendernos desde la perspectiva más simple. ¿Tú crees que en Chile hace falta medios de comunicación que realmente digan la verdad de lo que pasa en todo Chile? Sí, claro. Así que, nada, pues, hay que generar... Mira, nada, uno no puede hacerle línea editorial a nadie, pero lo importante de los medios de comunicación es que la verdad quede en el aire. Y cuando la verdad quede en el aire, el pueblo la va a tomar. Y eso es lo importante, eso es lo que te hace libre. La verdad te hace siempre libre. Y te hace libre desde la perspectiva del que está reivindicando algo, y te hace libre desde la perspectiva de alguien que está comunicando algo. Entonces, cuando los comunicadores dejan la verdad en el aire, bueno, la tomamos. La mayoría, la gente se da cuenta qué es lo que es mentira y qué es lo que es verdad. Nuestro trabajo tiene mirada de frente, cara descubierta, tiene manos abiertas y tiene verdad en nuestra intención. Nuestra intención es colaborar, nuestra intención es ser parte de Chile y no ser un punto aislado como seguimos siendo en la Patagonia. ¿Qué le ha parecido a usted el trabajo que ha hecho un medio de comunicación tan importante como lo que es Radio Santa América de Coyhaique? Ha tratado de hacer lo que todo medio de comunicación debería hacer, comunicar la verdad, hacer participar a la gente en las alegrías, en los problemas, en las dificultades, en la esperanza, en las luchas de su pueblo. La Radio Santa María ha querido ser eso, escuchar la voz de la gente, de todo tipo de gente. ¿Qué le parece a usted que la hayan tratado de mentirosa la Radio Santa María? Es parte de la misión de una radio que se la juega por la verdad. Estamos en tiempo en que decir la verdad es un acto revolucionario. La Radio Santa María está queriendo hacer eso, ser fiel a su gente, a su pueblo y a su misión. Es una radio de la Iglesia de Aysén y esa es la tarea de la Iglesia, donde la radio es parte de la Iglesia y por lo tanto está tratando de hacer con responsabilidad, con gozo, con valentía su labor. ¿Qué le parece a usted que los medios de comunicación estén jugando otro rol hoy día cuando deberían estar diciendo la verdad a la comunidad? Bueno, cada medio y cada persona, cada institución tiene la responsabilidad y es importante que asuma la responsabilidad que se merece. Desde la Iglesia sentimos que los medios de comunicación están llamados a decir la verdad. Y decir la verdad es poner en la mesa, comunicar lo que la gente vive y siente. Y decir verdades a medias son mentiras. Entonces, ciertamente que hay medios de comunicación que responden más a sus intereses que a los intereses del pueblo. Por último, ¿le podría enviar un saludo a los pobladores de la población La Victoria, por favor? La Victoria. Que sean siempre victoriosos. Un gran saludo, un fraterno abrazo, porque lo que estamos haciendo en Aysén hoy día surge también de la valentía de mucha otra gente, entre ellos La Victoria, que ha sido siempre una población valiente, sufrida, sacrificada. Y tu problema es mi problema. Así que, como ahora desde la bandera y La Victoria y tantas poblaciones de Santiago se unen en esta lucha de Aysén, sentimos que también nosotros, a la distancia, hemos participado de su lucha y su búsqueda y hemos aprendido mucho de ellos. Gracias. Muchas gracias. Mijael, ¿tú le podrías enviar un saludo a los pobladores de la población La Victoria, por favor? Con mucho gusto, mira, con todo el cariño y con todo el amor del mundo, desde la Patagonia, de la humilde Patagonia, desde la región de Aysén, un saludo para todos los amigos de la población Victoria,
un gran abrazo, un gran cariño. Sabemos que la pasan mal también, igual que nosotros. Sabemos realmente que aquí el gobierno siempre ha mostrado solamente la cara linda de Chile y siempre se olvida dónde están las personas humildes. Nos pasa a nosotros con nuestra gente que viene allá también, que se viven en Toma, que viene en Rancho Nailo, que viene en distintos lugares prácticamente abandonados en la región y ni siquiera viejo le alcanza muchas veces para sobrevivir. Entonces esa es la lucha que estamos dando nosotros. Por eso nosotros, con mi colega, colocamos este concilio: tu problema es mi problema, porque el problema de Chile es el problema de todos nosotros. Entonces nosotros hoy día como región patagónica, estamos dando el ejemplo al país que realmente unido es la única manera de sacar tu voz, unido, gritando, solamente la única manera que tú puedes ser tomado en cuenta. Por eso nosotros, esta lucha encarnada que tenemos hoy día en la Patagonia, como te digo aquí, desde el campo hasta el mar, como decía mi colega, es la consigna que nosotros hemos colocado y gracias a Dios nos ha dado resultados y la gente está toda apoyando hoy día, inclusive hoy día se están sumando otros pueblos como Chiloé, como Dalcahue, como distintos pueblos de prácticamente que están apegados hacia nosotros, se están uniendo prácticamente en esta lucha. Porque como te digo, la única manera que nosotros, la pesca artesanal y toda la gente en Chile, es que nos unamos, viejo, para poder hacer cambiar la historia que tenemos hoy día, en la cual nosotros estamos muy afligidos hoy día, porque aquí los grandes capitalistas, en todos los gobiernos han trabajado con los grandes capitalistas y prácticamente para la clase media se nos olvidamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo a todos los pobladores de la población de la Victoria. Conozco buena parte de la periferia, estoy viviendo La Pintana, sé cómo trabaja la gente, los feriantes, la gente que trabaja en un triciclo, la gente que se saca la mugre para embarcarse en un bus y a veces irse colgando en él, o a veces esperar una hora porque no ha pasado. Esa gente que sufre, esa gente que le hace empeño, nada, creerse el cuento todos los días, cada día nace un nuevo sol para nosotros. Así que nunca pierdas la fe, no te sientas triste, no te sientas apenado. Así que con energía positiva siempre es posible. Así que un abrazo de amistad a toda la gente que vive debajo de una fonolita. Así que con corazón de hombre grande, con corazón de hombre humilde, vas a poder tener en algún minuto tu casa. Así que hazle empeño y cree en tu vida familiar, que eso es lo que importa. Muchas gracias.